estamos demostrándole a este Y bueno, así es como se está viviendo el Día del Maestro en la Ciudad de México. Las marchas arrancaron a las 9:00 a.m. en punto desde Los Pinos y el Auditorio Nacional rumbo a Gobernación. Piden que se derogue la reforma educativa, se reinstale a los maestros, mejoras en las escuelas y justicia en los casos de Ayotzinapa y Nochixtlán. Se prevé la participación de grupos anarquistas en apoyo a sus demandas. Y bueno, justamente para conocer el estado actual de las manifestaciones, yo me enlazo con mi querido compañero Pepe Toño García. Adelante, José Antonio, estás al aire. Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde aquí en el perímetro de la zona de la Secretaría de Gobernación. Y efectivamente, este fue el pliego petitorio que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación entregó en la residencia oficial de Los Pinos. Esta cita que, bueno, pues estaba desde muy temprano para salir en marcha de la residencia oficial aquí a la Secretaría de Gobernación. Tardaron más de 2 horas 20 minutos en esperar para salir. Así es que, bueno, pues comenzaron a caminar sobre los carriles centrales del Paseo de la Reforma. Lo que esperábamos era que se emitiera también algún comunicado en las inmediaciones de la Procuraduría General de la República. No lo hicieron así, continuaron caminando hasta este lugar y hace unos minutos, bueno, pues arribaron aquí hacia la zona de la calle de Bucareli. Este mismo pliego petitorio se va a entregar en unos minutos más aquí en la Secretaría de Gobernación y, bueno, pues en este momento se está desarrollando este mitin aquí en las inmediaciones de la zona de Bucareli. Cortes a la circulación que mantiene la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente pues aquí en las inmediaciones de la zona del Paseo de la Reforma para ingresar aquí a la Secretaría de Gobernación, inmediaciones de la calle de Bucareli, por lo que, bueno, pues hay que tomar rutas alternas quien se desplace a este lugar. Yuri, por lo pronto la información que tenemos, regresamos contigo al estudio. Gracias, estamos muy al pendiente, cualquier cosa regreso contigo hasta las calles de la ciudad. Gracias, Pepe Toño. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.